10 de la mañana del viernes. Hola, Claudio. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás vos? Estoy bien. ¿La relación con tus hijos está mejor? Porque Alex ha hablado, después de lo que había dicho de vos, hay un acercamiento, ¿no? Sobre todo con él. Sí, sí, está mejor, sí, sí. ¿Estás contento con eso? ¿Tranquilo? Pero sí, ellos saben igual. Los tres saben quién soy yo y cómo me he comportado, así que no tengo... Pero bueno, son cosas personales. ¿Crees que todo fue injusto? ¿Te dolió? ¿Te lastimó? Por supuesto. ¿Te angustia todo esto que pasa? Por supuesto que fue injusto. Claro que sí. ¿Y te hizo mal a vos? Y siempre hace mal. Bien. ¿Tu relación con tu pareja la afectó también todo esto? Obviamente que afecta, sí. ¿Fortaleció también el vínculo? También, de alguna manera, por supuesto. Porque fue atacada ella también. Sí, por supuesto. ¿Y eso te dolió a vos? Sí, me dolió, sí, bastante. ¿Ella cómo está ahora? No lo merecía, no. Está bien, está bien. Más tranquila porque tuvo mucha exposición en un momento. Está fuerte, está bien. Fue buena nota, te digo. Sí, habló de todo. Pocas veces no, Canigia se frena a hablar. En general, él es amoroso, pero sigue de largo, esquiva. Sí, esquiva y aparte... Pero bueno, sigue con Sofía, dice que lo sufrió mucho, todo lo que fueron los ataques que recibió de la ex Sofía, y que la pasó mal también en relación a eso, pero incluso Sofía desistió, hubo un momento que se hablaba que iba a demandar ella, que desistió, y Sofía desistió, ella, por eso digo, decidió no hacerlo, pero bueno, siguen... Decimos la ex porque no la podemos nombrar porque hay una cautelar, porque si no parecemos locos diciendo la ex. Sí. Por eso decimos la ex. Sí, sí, esto que estamos viendo así de Claudio ahora tiene que ver mucho con lo que el panorama que le pintaron, le dijeron y le dio tranquilidad. Al principio estaba como realmente muy nervioso por lo que podía decir, claro, y porque no sabía con qué le iban a salir. Ahora dijeron, mira, ya ella pusieron todas las cartas. O sea, ya tenemos forma de contestarle, simplemente quiere cumplir con estos pasos que pide la justicia y no va a tener ningún problema. Porque lo que primero lo que desestimaron fueron las supuestas las acusaciones de abuso de violencia de género, sí. Y después hubo otra el que tema se acuerda de la plata también, sí, pero que ella lo cuentas. Denunciaba como por asociación ilícita, sí. Exacto, y sí. Unas causas que lo metió el expresidente, sí, medios, sí, había como todo, sí. Un tema del parque eólico, o sea, como, sí. Metió un montón de es cosas, que los abogados presentaron muchas pruebas. Yo hablé con Sofía Bonelli, en su momento me contó, él la verdad que está muy angustiado, los abogados de Canigia, porque de Nani también, pero sí, pero desestimaron esas pruebas. Pero lo que me contaba Sofía Bonelli es que los abogados presentaron pruebas, él estaba muy confiado, pero después él estaba muy angustiado por la relación con sus hijos. Y sí. La verdad que es lo que a él más lo atormenta. Bueno, la primera vez que habla, dijo, los sí. Tres saben cómo fueron las cosas. Con el que nunca sí. Perdió la relación es con el Axel. Con el pintor. Con el pintor. Sí. Y lo que me cuenta ahora Sofía, que me lo contó hoy temprano, es que está muy ilusionado porque lo están contratando de eventos internacionales. Ahora Sofía se está yendo a fines de abril al Reino Unido, tiene 12 eventos en Glasgow, en Escocia, obviamente hablando de su carrera futbolística y demás, y que esto del viaje como que lo tiene más, más contento, pero estaba como muy triste por la relación. Chicos, lo estaban acusando de abuso sexual. Por eso. No es una pavada. Violencia de género, abuso sexual. Digo, del otro lado contaron un montón de situaciones y de barbaridades que claramente, bueno, después hay que comprobarlas en la justicia. Y aparentemente... Por ahora no se pudieron comprobar. Y por lo menos, que, por ahora, viene siendo largo, pero bueno, son los tiempos de la justicia. Y sé que me acuerdo de algo, ¿no? Que ahora, porque esto ya lleva su tiempo, ellos tenían un acuerdo, ¿no? Con su ex, a punto de firmar. Y estaban por ir a firmar y estaban todos de acuerdo y estaban, digamos, y había elementos como para que ese acuerdo sea realmente válido y que era realmente como había pasado, hasta que ella decide irse al programa de Susana. Claro, y hablar. ¿Pero fue ahí o fue porque apareció Sofía? Fue porque apareció Sofía. Sí, no, para mí. La verdad que lo que pasa es que ellos venían hace eso. Muchos años, sí, separados, chico, de palabra. Ella un poco en el medio ahí. Se sabía. Odio. Pero ahí fue cuando apareció Sofía públicamente, estalló. No, pero me refiero que legalmente... Sofía todavía públicamente no había aparecido, pero... Pero en el Faena, ¿se acuerdan que vivían ya ahí juntos y se mostraba con ella? Pero yo lo que voy es que ellos tenían un acuerdo todo firmado. Sí, está sí. Todo de acuerdo. O sea, sí. Está todo a lo legal, lo no legal. Esto sí. Es lo que yo tengo. Estamos de acuerdo si vamos a firmarlo. Si los abogados firmaron, faltaba la firma de ella. No lo firmó y se fue un programa de televisión. Claro, pero para mí hubo un detonante que hizo que ella se sentara en ese living porque, claro. Porque, ¿se acuerdan de lo que fue esa nota? Tremenda. Tremenda. Esa fue para todos lados. Todo aparte, nunca había hablado así. Nunca, siempre se había, digo, si bien ella era fuerte declarando,
hablando de otras personas, pero nunca de su ex. No, ahí le puso palabras. Y no recuerdo qué medio le hizo la nota, creo que fue Confrontados en su momento con Marina, donde ella, la ex, dice que lo va a meter preso y cuenta situaciones y empieza como a hablar y empieza como a contar cosas que también lo hizo su amiga. ¿Se acuerdan de Adriana Ferrer? Sí. Adriana Ferrer, que era amiga de ella y contaba situaciones que había vivido en el departamento del Faena, que eso hizo dudar a los abogados, claro, porque como había una testigo... Hay dos amigas de Mariana, Soraya, que están... Soraya, sí, pero igual, y Adriana. Pero la justicia pero, no... Pero lo de Adriana era muy contundente. Era muy contundente lo de Adriana Ferrer. Igualmente eso después se desestimó. Porque si no me equivoco, Adriana es la que cuenta la historia de cuando salen de un casamiento y que él le pega en la muñeca y le pega... No en el living, claro, y que intenta abusar de ella. Y ella estaba ahí.